Ese médico, y llega por acá el profesor Julio Averino Gómez Saya, vamos a tener. Dice, ahí médico. Dice, ¿qué es? Vamos hablando aquí de manera informal. Y el profe. ¿Cómo anda? Yo, excelente, profe. Y a usted ni para qué le pregunto, porque se nota que siempre le va bien. Entonces, ¿para qué vamos a preguntarle? Como decía mi abuelo, ¿para qué vamos a gastar saliva si se nota que le va bien? Sí, porque me di cuenta que a veces me va mal, pero aún yéndome mal me va bien, así que no me quemé a quejar. Hay que reírse de la vida, ¿no? A uno le va mal porque después le va a ir bien. Por supuesto. Así es. La vida, me decía mi abuela, profe, ya uno cuando llega, empieza a peinar canas, empieza a darse cuenta que los viejos tenían razón en todo lo que le decían a uno. Mi abuela me decía, mijito, la vida es como las olas del mar. Pórtese bien cuando esté arriba, para que cuando llegue abajo también le vaya bien. Es cierto, pero no, yo sí he confirmado infinidad de veces, por ejemplo, que me he tenido que ir de un lugar que no me fue bien, y después digo, ¿y ahora qué va a pasar? Y venirme cosas que yo no esperaba. Digo, ¿y esto por qué ocurre, no? Venir cosas que uno no espera y que son mucho mejores de las que uno tenía. A veces uno es terco, profe, y uno quiere de pronto manejar la vida como quiere uno manejarla. Y resulta que a veces cuando se le presentan obstáculos, es que el creador de la vida le está diciendo, hey, por ahí no es el tema, cálmate, el tema es por otro lado, por ahí no te conviene, coge otro camino. Sí, yo creo que es porque uno quiere develar la incertidumbre de la vida. Uno quisiera saber qué va a pasar mañana, dentro de un rato, en el partido, si va a tener, si no va a tener, qué va a hacer, dónde va a estar. Y no tendría gracia la vida si no existiera esa incertidumbre, nada tendría gracia, porque entonces estaríamos sentados esperando, pero sabiendo lo que va a pasar, poca gracia tendría. Y tratando de develar esa incertidumbre en la Sudamericana, ¿cuál sería la revelación que usted quisiera hacer en este momento con respecto al juego este de mañana? Yo he aprendido, digamos, entre comillas aprendido, porque uno termina de aprender las cosas, que hay que dejar que esa incertidumbre se devele en el momento que es. Es decir, yo no puedo pretender, yo me puedo hacer la película del partido que se va a jugar para tomar precauciones, porque hace parte de mi trabajo. Para ver de qué manera una estrategia de partido nos puede ayudar a lograr algo, pero eso no lo voy a saber hasta que se juegue el partido. Claro. Es decir, yo no me puedo hacer mentirme yo mismo y decir, ah, listo, ya con esto, que yo sé que van a ser así, yo voy a ser así, ¿verdad? Y van a jugar. Y después empieza el partido y nada es como uno cree. Y a veces sí es. Sí. Entonces, la obligación de uno es estar pendiente de las cosas que nos permitan llegar con buenas posibilidades al partido. Ah, que eso es, lo sabré cuando se juegue. Gracias. Retomando el tema con el que empezamos esta charla, agradeciéndole su presencia aquí en esta mesa con nosotros, pareciera que todo se fuera desarrollando a través de retos, ¿no? De retos propios que la gente piensa que debe cumplir, que debe desarrollar. En el caso suyo, tiene en este momento tres retos con relación a su trabajo. El reto de la Liga, el reto de la Copa y el reto de la Suramericana. ¿Cómo analiza y establece usted que se están desarrollando esos tres planes de vida, no solamente para usted, sino para un grupo de jugadores en este momento? Muchas gracias por atendernos. No, estamos bien, estamos compartiendo, somos viejos conocidos nosotros. Nos vimos en Montevideo. Hasta comentarista no antes, de comentarista no hace comentarista. No, pues. Sabe que estos retos hasta hoy van bien. Me preocupan otras cosas que mucho más importantes, son retos más importantes que uno va dejando de lado por estos retos. Esos son los que a veces me preocupan más. Claro, porque pareciera que lo único que hay en la vida de uno es fútbol, ¿no? Son las cosas de fútbol. Pero sí. No, pero es que es así. Sí. Es decir, uno antepone las cosas y uno a veces también en la reflexión dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Sí, esto es bárbaro, es muy importante. No solamente para mí, para mucha gente, para la mayoría de las personas que están detrás de todo esto.
Pero uno debe hacerse a veces esa pregunta también, si bueno, pero estoy poniendo cada cosa en el lugar que debe estar. Porque yo estas cosas, muchas de ellas las he vivido ya. Y cuando las he conquistado me he dado cuenta que de pronto no era eso lo que quería, quería algo más. Sí. Siempre hay algo más. El ser humano, digo, no, los seres humanos siempre queremos algo más. Si no, tampoco tendría gracia la vida. Sí. Así es. Si no, quedaríamos ahí, estancados. Entonces hay que ir cumpliendo, digo, con todos los retos y atendiendo todos los retos. Este del fútbol, por ejemplo, si uno atiende los otros, los personales bien atendidos, eso sirve para que este del fútbol se atiendan de mejor manera. Cuando uno modifica las prioridades, no está bien ni en un lugar ni en otro lugar. Eso es lo que yo creo y a mí muchas veces me ha pasado. Para estar bien en el trabajo, es decir, los seres humanos nos movemos en las dimensiones de la vida que son el trabajo, la familia, la sociedad de la cual hacemos parte y la parte espiritual de cada uno. Ese es el ser humano. Entonces, todos los días estamos manejándonos en esos aspectos. Y si uno se fija y andamos bien en unos y en algunos no andamos bien, ese tiene incidencia sobre todo lo que sea. Y a veces, un poco más, un poco menos. Sí, y a veces, profe, en el tema del fútbol y del deporte, la afición piensa que los integrantes de los equipos, los deportistas, son robots, que no tienen familia, que no tienen sentimiento. A veces, inclusive, yo en este tema de las redes sociales, a veces polemizo mucho con la gente, porque es que a veces creen que el que está ahí es un robot que de pronto no puede tener una tarde mala o que no puede tomar una mala decisión. Y son seres humanos que se pueden equivocar igual que cualquiera de nosotros. Claro, yo creo porque no a la gente no le llega la información total. La gente se imagina unas cosas de esto. La gente se imagina, bueno, se sube en un avión, qué bueno que pasan a andar en un avión. Ya cuando uno se subió 20 veces a un avión, sí, ya quiere andar en la bicicleta. O caminar, o no subirse. Qué sé yo. Entonces cuando uno viene a un hotel, o va a un hotel 5 estrellas y va, y entonces se sienta y dice, bueno, come gratis, el avión es gratis, el hotel no paga, le pagan para hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Una cantidad de cosas que la película esa que se le muestra a la gente es una película, pero la película real es otra, ¿sí? Porque nosotros aquí vamos a estar 5 o 6 días en Recife, estamos a 50 metros del mar, hermoso, lo miramos por la ventana y ninguno vamos a bajar ni 5 minutos al mar. Sí. No hemos salido a caminar porque dice que de noche hay que salir para el lado de la derecha, la salida de la derecha, porque a la izquierda a la favela y pueden robar, atracar, lo que sea. Entonces digo, vamos a estar 5 o 6 días. Yo estuve en Recife. ¿Sabe cuántas veces estuve yo en, a ver, qué le digo? En Ibagué viví, en Pereira viví, en Armenia estuve un montón de veces. No conozco. En Bogotá he vivido, pero ¿cuántas veces fui a Bogotá? ¿Cuántas veces fui a Manizales? ¿Cuántas veces fui a todas las ciudades? Y no conozco. Conozco Barranquilla porque viví, conozco Medellín porque viví. De resto he viajado a muchos lugares. Ah, ¿estuviste en Paraguay? Sí, yo estuve en Paraguay, sí. El aeropuerto y el hotel. Sí, conozco Paraguay. Y el estadio. Entonces, la gente cree que uno viene de paseo. A la gente habría que informarle de a poco de cómo se desarrolla un viaje de estos. Ustedes lo viven, ustedes viajan. Sí. La gente cree que ustedes suben al avión y van a pasar bueno. Sí. Tienen que andar buscando la noticia, buscando el trabajo, las cosas que hacen, ¿verdad? Hacer la tarea para quienes están allá escuchando. Claro. Y esperando a ver qué dicen. Entonces digo, cada uno cuenta su vida a medias. Tampoco nosotros conocemos la vida del obrero de la construcción que se levanta a la mañana, se toma un café o ni desayuna y tiene que ir a estar todo el día en una obra cargando baldes y todo, ¿verdad? Entonces, y opinamos y hablamos. El médico, fulano es un médico, ¿cómo debe ganar plata? Qué bien que debe estar el médico. Sí, pero yo conozco a algunos médicos de cerca y no quisiera cambiar la vida mía por la de ellos. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces,
no hay información de toda la película y la gente, lógico, se hace unas ideas que dice, y esto, estos tipos, parece sí, como un mundo de fantasía. Estos tipos son un fenómeno, qué linda vida, quisiera estar ahí. Yo, por ejemplo, nunca, yo a veces hablo con mi esposa, le digo, yo no envidio la vida de esos grandes deportistas que no tienen vida privada, de que no pueden salir de pronto a tomarse un café con la mujer porque tienen 300 personas encima pidiendo autógrafos y fotos. Yo vine el 28 de marzo a Barranquilla y no he ido más a mi casa desde que vine. Y poco ha venido la familia por distintas circunstancias, porque ¿quién vive con un tipo que vive en una pieza, en la habitación de un hotel, por más que viva bien, en un hotel todo el día pensando en lo mismo y hablando de lo mismo? Sí. Y reuniéndose para lo mismo, que es la cancha. O sea que mi vida está entre el hotel, a mí me encuentra facilito, en el hotel donde vivo y en la cancha del Junior o en el Estadio Metropolitano, en una cancha. Fíjese que su rival de pasado mañana, el Banco Técnico, vive aquí en este hotel. Claro, ahí lo vi, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Ayer creo que llegué aquí, sentado en una mesa solo comiendo algo ahí. ¿Sí? Sí, 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 no. Cuando nosotros estuvimos con él, que nos tomamos una foto en esa mesa de aquí. Solo, con un maní, que estaba ahí comiendo ahí, sentado solo en una mesa de un hombre que ha estado técnico de la selección brasileña, estuvo en Real de Madrid, estuvo en Arabia, no sé por dónde entrado anduvo. Por todos lados. Y ahí sentado en un hotel. Me imagino que ni su familia está acá. No. Que si no está viviendo acá. Sí. Y ya es un hombre también con recorrido, un hombre grande, me imagino que debe estar económicamente bien, me imagino, ¿sí? Y ahí lo vi, yo lo miré y digo, sí, la soledad del profesional que quiere triunfar en un momento determinado. Yo digo, ¿será que uno elige esa vida o será que uno se va caminando? Se desvía. Se va por ahí y se acostumbra tanto a estar ahí que no. Y cada vez más solo, porque seguro, uno ¿cómo hace para estar permanentemente hablando de lo mismo? Sí. Porque donde uno llega ganando o perdiendo, el tema es el mismo. Así es. Si gana, que eso es un fenómeno, que vas a quedar campeón, que ya somos campeones. Y si pierde, ¿por qué no pones a fulano? ¿Por qué te equivocaste? Que no sé qué. Si yo pudiera mostrar las cosas que me escriben los amigos... o los conocidos, aún ganando el equipo, y en el mejor momento del equipo siempre alguno, sí, te felicito que ganaron, pero ¿por qué pusiste, te demoraste en el cambio? ¿Por qué no pusiste a no sé qué? Y uno es atrevido, profesor, porque ustedes toda la vida estudiando, preparándose para el tema, y de pronto un aficionado que en su vida de pronto ha pateado un balón, Y de pronto pretende saber más que un técnico de fútbol que toda la vida ha vivido en eso. Pero yo no creo a veces, que hay gente que puede ser atrevida, pero yo creo que es el fútbol es tan emocionante, es tan, no sé, lo arrastra tanto a uno, y más a las personas que no están dentro del fútbol. Uno está acostumbrado a veces tendríamos que callarnos más, pero uno se acostumbra a no tirar una opinión así nomás a veces porque sabe que se viene de vuelta en contra. Pero el hincha, me parece, o el amigo lo hace desprevenidamente y se siente con derecho. No, claro, no lo hace por ser atrevido. Lo hace porque es una opinión que la suelta. No, pero te demoraste el cambio o no debiste hacerte cambio. ¿Por qué pusiste a fulano? Es como algo que sale espontáneo. Sí. Es emocional. Sí, sin duda alguna. ¿Qué se le puede decir? Bueno, Julio, te queremos contar que esto es en vivo, que estamos en vivo. No era como antes, que para hacer una transmisión en vivo se necesitaba una cipote cámara. En la época del difunto Fabio, que era gran amigo del profe también, que mandaba a veces hasta los cassés por avión. Tenía que venir una maquilladora, una vaina. No, aquí estamos informales, aquí. Directo. Estamos hablando, ¿verdad? Sí. Y aquí hay gente preguntando, que le pregunte cosas al profesor Gomesaña. Le hacemos una o dos preguntas. Primero, muchas gracias al profe, que desde ayer nos estaba buscando él a nosotros para nosotros entrevistarlo. Ahí, fíjate tú cómo cambia los tiempos. Estaba buscando las entrevistas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están las cosas con el equipo y pensando en el juego de mañana, teniendo en cuenta algunos detalles que ya la gente conoce? Por ejemplo, que la situación del Recife no es tan buena. Pero bueno, ya acabamos de hablar de quién lo dirige, del tipo que lo dirige, de los jugadores que tiene, unos jugadores importantes. ¿Cómo,
¿cómo podemos empezar como a decirle a la gente, aunque todavía no se esté desarrollando la película, qué piensa de todo esto, de este juego copero, sobre todo en la instancia que está el Junior, que está a punto de regresar otra vez aquí, a Brasil, a Río de Janeiro, a enfrentar a Fluminense o a Flamengo? Pero primero hay que salir de este escollo. Bueno, yo como todos los actos de mi vida me manejo con respeto siempre. Con respeto por los demás, por las personas, llego, miro algo y a cualquier lugar que llego miro y trato de comportarme como amerita la situación. No de llegar atropellando a nadie. Y revisando la situación de Sport Recife, yo me encuentro con que es un equipo que está en dificultades en el torneo local. Sí. Está con dificultades. Donde ha hecho muchas variantes el entrenador, se ve que está buscando cosas porque él creo que vino en mayo. Y si vemos los partidos, por ejemplo, del torneo local con el Santos, con Paranaense, con Mineiro. Se ven algunas cosas importantes, pero si miramos el equipo que jugó contra Ponte Preta, la suramericana, porque ahí es donde tienen sus jugadores, esos que juegan son por los que están inscritos. Yo estos otros no tengo una lista de quiénes son o no. Y miramos los jugadores que más minutos han jugado en toda esta etapa de Vanderlei, Luxemburgo. Nos hacemos una idea de cuál puede ser el equipo que ponga a jugar. Y viendo el partido con Ponte Preta, el 3-1, por ejemplo, acá, es un equipo bien trabajado desde el punto de vista táctico, que maneja un 4-4-2 o 4-2-3-1, porque Diego Souza es un media punta y que sin la pelota arma figura de 4-4-2 con el punta André. Vemos que pusieron a Mena, que es un lateral izquierdo chileno, experiente, lo pusieron en la banda izquierda, como puntero izquierdo, donde normalmente juega Patrick, un zurdo, que a veces lo ocupan en la zona central con Richelieu, el volante por derecha en el 2, que es un muy buen jugador. Y Patrick es un zurdo allí con técnica, que juega cómodo, que distribuye juego ahí nada más. Es un equipo que se defiende muy bien, repliega corto, repliega largo a veces a su propio campo y están todos armaditos allí en 40 metros, no es fácil penetrarle. Dos zagueros recios cuando juega Alves y Durval, que Durval es el capitán, un veterano zurdo. Últimamente ha estado jugando más Enrique, pero Alves, por ejemplo, jugó 2.000 minutos. Por encima de Enrique y por encima de Durval. Y yo decía, bueno, pero ¿quién va a jugar? ¿Enrique con Durval o fue Alves con Durval? Esas son las dudas que me tienen. Bueno, me imagino que el técnico pensará en que Enrique, que es un hombre, bueno, él cree que de pronto puede conocer más del fútbol colombiano. Sin embargo, Enrique estuvo en Millonarios, se fue al Querétaro y regresó otra vez a Millonarios y en el 2016 vino para acá. Ellos confían, ayer que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos periodistas brasileños, que Enríquez, al igual que el otro, el delantero caleño, Lenis, que no jugó en el fútbol colombiano, conoce el fútbol colombiano de menores porque él fue argentino junior, ¿verdad? Y hizo casi que la parte de su carrera profesional la hizo en Argentino Junior y ahora está aquí. Entonces, según eso, son sus dos informantes para conocer a Junior, pero los dos informantes que ellos tienen realmente no... Claro, pero yo, por ejemplo, no creo que pongan un jugador porque es el que conoce el fútbol de un país, jugador por rendimiento. Pero, por ejemplo, Lenny jugó de titular contra Ponte Preta, un juego rápido, con habilidad, que trabaja la banda ida y vuelta, igual que Mena jugando en esa zona. O sea que siguen a los laterales adversarios. No sé si lo hizo porque conoce las características de los laterales de Ponte Preta, hicieron esa tarea bien hecha. Ahí tienen, donde juega Lenis, tienen a un jugador, Osvaldo, muy hábil. A veces ponen también a Rogerio, otro jugador hábil de banda. Ellos tienen un juego predominantemente de bandas.
no tienen mucho juego interno, sino que el juego interno lo utilizan para cerrar al adversario, para obligarle a cerrar el campo, las líneas por dentro, y desplazar rápido la pelota afuera, y hacen doblaje, pasan con laterales sobre punteros y tiran mucho centro. Al Santo le tiraron 41 centros y tienen buen juego aéreo, tanto en pelota quieta como con pelota en movimiento. Siempre se suma ahí, cuando va un centro, cuando viene una jugada por derecha, siempre llegan por adentro, llega Sousa, el 10, el grandote, André, y llega Patrici, juega del otro lado, o Mena, quien le toque, llegan tres, y a veces hasta cuatro, pues se mete Richelí, o uno de los volantes de primera línea, más que nada, Richelí se mete y aparece allí por primer palo, o sea que ellos buscan el centro y aparecen con tres o cuatro jugadores siempre, tres fijos. Me pareció que utilizan mucho más la zona derecha, pero si juega Patrick en la izquierda también la utilizan bastante. O sea que es un equipo con juego de bandas y con mucho centro, pero no tiran centrito a la olla, tiran pelotas fuertes arriba y en cruzada, típico de los brasileños, ¿no? Cualquier jugador brasileño le pega bien a la pelota, pero para que la gente tenga una idea, el fútbol brasileño ha modificado desde hace años su estilo, digamos. Ya no se encuentra uno con aquellos brasileños cadenciosos, gambeteadores, tocadores, con un juego lento en la elaboración y después aparecían con cambio de ritmo, con un vértigo tremendo y con una precisión. No. Todos los jugadores brasileños hoy corren más que los demás equipos, meten pierna, pegan, golpean, son fuertes, son agresivos. Es otro tipo de fútbol, es otro tipo de fútbol y nos vamos a encontrar con eso. Un paréntesis para contarle con relación a eso, para hablarle de un jugador de Junior, de Vladimir Hernández, hablando con el médico César Villanueva, que vive en Sao Paulo y que va a Santos a ver a Vladimir. Yo le indagaba qué está pasando con Vladimir, un jugador habilidoso, un jugador. Me dijo, Ricardo, el fútbol brasileño ahora es de gigante, de gente con mucha fortaleza, y Vladimir no ha podido, no puede, ¿verdad? Entonces eso complementa lo que usted está diciendo, profe. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces a nosotros no nos debe sorprender, porque nosotros tenemos, y por nuestro ha mostrado un fútbol más parecido al que jugaban los brasileros que a este fútbol. Y si no somos rigurosos en el tema táctico y estrictos en algunos aspectos del juego que tenemos que hacer, vamos a tener dificultades, no hay ninguna duda. Y nosotros no vamos a venir aquí a que nos lleven por delante. Sí. A veces se puede jugar más y a veces se puede jugar menos. Vamos a encontrar un rival parecido así a Santa Fe. Así. Entonces, yo siempre soy respetuoso de todo y me gusta analizarlo y ver las posibilidades que tenemos y cómo las vamos a manejar. Oiga, pero luego con la libretica esa suya de anotaciones, ¿cuántas veces ha cogido las hojitas esas, ha anotado y las ha roto y las ha vuelto para este partido? No, porque yo voy anotando y las dejo ahí las cosas. Y como andamos aquí en el hotel, bajamos a desayunar y me junto con Arturo Reyes, me junto con el profe y vamos escribiendo cosas y vamos revisando. Y hablamos con algún jugador, es decir, vamos aprovechando el tiempo, porque aquí si no, ¿qué hacemos? Y está, y tiene que planificar no solamente este, sino el que viene enseguida con Bucaramanga, ¿no? Sí, es que es un ritmo bravo para nosotros, ¿no? Estamos mirando eso porque hay que inscribir unos jugadores sub-20, porque no nos va a alcanzar, yo no sé. No, así, ahí está. Tratamos de adivinar qué va a pasar el jueves, mañana. Y como las inscripciones creo que hay que solicitarla hasta mañana, hay tiempo. Tenemos que manejar una idea de prever algo con respecto al grupo ese que va a viajar, donde estarían futbolistas que están acá, otros que se quedaron allá y algunos sub-20 para ese partido en Bucaramanga, que bueno, para completar la nómina, sí, para llevar un equipo que nos permita hacer una buena presentación, ¿no? Bueno, ya usted habló del rival, lo desguazó, todos estamos claros lo que posiblemente se pudiera dar, ¿verdad? Como te digo al comienzo, las películas no se desarrollan antes sino en el instante. ¿Cuál es la película del Junior? ¿Cómo ha hecho usted? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tiene planeado hacer para contrarrestar esas cosas? Y además para
cuando haya la posibilidad también de herirlos a ellos. Sí, nosotros somos un equipo nuevo, relativamente nuevo, como es este también, ¿no? Con Luxemburgo acá. Yo diría que nos ha ido mejor, mucho mejor de lo que se puede prever, porque los equipos de fútbol no se arman en 2 días, ni dan resultado en 2 días. Este equipo dio resultados antes de tiempo. Hemos tratado de jugar para conseguir resultados. El estilo de juego nuestro y la manera de marcar el equipo, el trabajo defensivo, guarda relación con los hombres que utilizamos. Por lo general, el estilo lo hemos tratado de mantener, de que le juegue quien juegue, de que nosotros a partir de la pelota nos hagamos fuerte. De la elaboración de juego, como lo viene haciendo el equipo. Aunque algunas cosas, cuando dependiendo de las incorporaciones que hacemos a un partido de jugadores, pueden modificar algo. Pero si nosotros miramos para atrás, cuando jugamos por fuera, de la misma manera que hemos jugado en casa, muchas veces tenemos dificultades y no hemos conseguido los resultados. Hemos perdido con Alianza Petrolera 1-0, hemos empatado en Neiva sobre la hora, ya al final, pasada la hora. ¿Con quién más perdimos? Hemos perdido partidos afuera jugando así. Y cuando empezamos a hacer algunas otras cosas, con Cortuluá, pero cuando empezamos a hacer otras cosas, hemos conseguido los resultados. Sí. Cuando nosotros fuimos a Paraguay y mostramos ahí un 4-1-3-2, las cosas fueron diferentes. Después, cuando fuimos a Medellín, pues sí, todos los partidos que hemos así afuera ha cambiado. ¿Qué pasa con este equipo? Que las características de este equipo hay que analizar siempre si nos permiten jugar con esa distribución o no. Porque una cosa es darle las bandas, con todo respeto, a Patriotas, darle la banda a Medellín, darle la banda a otro equipo, al Cortuluá, y darle la banda a un equipo que su juego es por bandas. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta para tratar de limitar al rival cuando ellos tengan la pelota. Y ver de qué manera nosotros, cuando lo agarramos, le hacemos daño a él. Esas son las dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entre otras cosas, profe, porque si estás tan cerca ya de pronto de una semifinal y de una final, que hay que ser demasiado previsivo también, ¿no? A mí no me gusta llegar al partido y después decir, cuando termine, si sabe que me sorprendieron. Porque que lo sorprendan a uno, en este momento del mundo en que vivimos, donde la información sobra y hay para ver muchas cosas, bueno, que si hay una sorpresa, que sea mínima, pequeña. Que diga, bueno, la sorpresa, ¿cuál puede ser? Que yo crea que va a jugar fulano mengano y en el camerino me dé cuenta que hacen 5 cambios o 6, que el equipo cambió totalmente. Sí. Esa es una sorpresa, nos ha tocado. Nos tocó en Manizales cuando perdimos 3-2, que una hora antes en la ficha, por la razones derecha de ellos que andaban con dificultades, cambiaron 7 jugadores. Y cambió el juego. En vez de jugar un juego como le gusta a Pacho, salieron jugando con pelotazos largos, con pelotas rápidas, un juego directo y nos hicieron daño. Nos sorprendieron, la verdad. Pero no porque nosotros estábamos durmiendo, sino porque fue una cosa así, ahí. Profe, ¿cómo se maneja el desgaste físico de los jugadores afrontando 3 torneos? Bueno, aquí hay el trabajo, estas cosas que se logran, se hacen parte del trabajo de mucha gente. Aquí está el doctor Rolón, que está al frente de los temas de cuidado, de la prevención, de lo que puede ocurrir con el desgaste de los jugadores, de las lesiones, de manera conjunta con el profesor Franco, el profesor Gaitán. Ellos son los que están permanentemente pendientes de la alimentación, de los descansos, de la recuperación después de los partidos, con los kinesiólogos. Es decir, es un trabajo muy grande que no se ve, sino se ve en la continuidad de los jugadores, en la falta de lesiones importantes, gracias a Dios, musculares principalmente, ¿verdad? Porque las otras, las contusiones y eso son normales, es un juego de enfrentamiento y ocurre. El tema es que muscularmente el equipo esté bien y no haya lesiones importantes, que no las ha habido, no ha habido. En eso estamos bien protegidos. Sí, profe,
hay jugadores que de pronto, y vamos a tocar ya unos temas específicos, de pronto que su trabajo no es notorio, y eso en la historia del fútbol ha sido así. Sin embargo, cuando se revisan las estadísticas y cuando se revisa su comportamiento y lo que aportan al equipo, son cosas fundamentales. Es el caso de un jugador como Leonardo Pic, que de pronto no es tan mediático, la gente no presta mucha atención de él, pero en el último partido no estuvo, y los números lo marcan, lo avalan. Me pasa como Lucho Bravo, que a veces siempre se conecta con nosotros, que todos los técnicos tenían siempre a Lucho ahí, ¿no? Claro. A ver, hay jugadores que venden boletas. Sí. Y son muy importantes para el equipo. Son completos. Esos son los cracks, los fenómenos. Hay jugadores que venden boleta y no producen nada. Pero la gente los quiere. Sí. Y para el equipo son un problema más que una ayuda. Y están los otros que no venden ni una boleta. Y uno no se imagina el equipo sin ellos. Sí, 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 sí. Y no venden una boleta. Pero son importantes. Juegan con todos los técnicos, pasan todos los técnicos y siempre es titular. A veces uno lo saca un partido y cuando lo saca un partido dice, uy, qué debacle esto. Y por ahí se equivocan y hacen un gol como Lucho Grau, que se acuerda ya, en Chile. Ah, por Colo-Colo. Sí, sí. Bueno, Lucho era uno de esos jugadores. Con todos los técnicos jugaba. Entonces, Pico es un jugador. Lo que pasa es que Pico es un jugador que no se muestra, no anda, no aparece, no vende su imagen, digo. Es un jugador de rendimiento para un equipo, de gran rendimiento, muy buen jugador. Aparte es de los jugadores que juega ahora y mañana está para jugar de vuelta. Sí. Lo mira uno y dice, este tipo cómo hace. Simple, los muchachos se ríen porque Pico hace siestas de 5 horas. Descansa bastante. Se duerme y ve televisión, duerme, vive eso así, tranquilo. Y se ve que en su casa es así. Sí. Lo va uno a evaluar el médico después de un partido, de 2 o 3 partidos seguidos, 4. Como si no hubiera. Está para jugar enseguida. Entonces, ese tipo de jugadores son los que sostienen los equipos. Sí. Y los demás son, hay otros que aportan esas cosas que en un momento, en 2 jugadas, le liquidan un partido. Sí. Bueno, pero ese es el talento de un jugador, su capacidad individual. Pero yo he llegado a la conclusión que lo más importante que hay es la disciplina. Es la disciplina. Pero no es la disciplina de no salir de noche, de no tomarse un whisky, no. La disciplina para todos. Porque todo el mundo se puede tomar un whisky, se puede tomar un vino, se puede tomar una comida, lo que sea. Todo tiene su momento. Hay que tener disciplina para eso. Hay que tener disciplina para levantarse y entrenar cuando los demás duermen o descansan. Hay que tener disciplina para alimentarse. Hay que tener disciplina para todo. Hay que tener disciplina. Sí. Y una persona que tiene disciplina, eso le genera unos hábitos que son para la vida de cualquier persona. Ustedes en el trabajo, ustedes, si no tienen disciplina, no estarían tantos años haciendo la tarea y viajando y andando. Disciplina deben tener. Si no, repito, no estarían, porque el viajar invita a muchas cosas. Es una libre albedrío. Sí, 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 sí. Y entonces en el libre albedrío puede ser que al otro día no me levante, me duele la cabeza y salgo a decir bobadas en un programa. Así es. Entonces por eso, y en el fútbol es lo mismo, en el fútbol es igual. Para mí la disciplina le camina por arriba al talento en cualquier momento. La disciplina a la larga, supera al talento. Sí, a la larga lo supera, si el talento no tiene disciplina. Sí. Porque hay jugadores talentosos y disciplinados. Sí. Por ejemplo, usted me comentaba el otro día de Chará, que acababa, se acuerda, de jugar un partido y el hombre le dijo, viajó por lo menos de suplente al próximo. Pero es que... Por ejemplo, cuando hablamos de Cristiano Ronaldo y de Messi y los vemos jugar, juegan y siempre juegan en el mismo nivel, sí, o un poco mejor. ¿Ustedes creen que esos jugadores no tienen disciplina? Sí.
No, tiene que tenerla. Claro. Pero ningún ser humano se mantiene en ese nivel en ninguna actividad, y menos en el fútbol, con todo ese estrés y esa presión. Yo a Messi no lo escucho ni hablar. No habla. No protesta, a lo contrario, le pega, no le dice nada. A veces se le queja un poquito hacia el árbitro. Nunca escucho notas en la radio, nada. No escucho, no escucho en España. No, no, todavía, nunca leo que él hable algo, nada. Entonces yo digo, ese tipo, ¿cómo hace? Gracias por estar aquí con nosotros. Pasó el profesor Diego y el para jugar profesor Arturo Reyes. Me imagino la vida del tipo. No hay otra. Así es. No hay otra. Bueno, lo demás mediocre. Sí, claro. Hoy juego 10 puntos y mañana juego 3. Así es. Sí, o sea, fíjate, pasamos de lo que es la disciplina al talento. Y jugadores talentosos tiene. A veces no viven un buen presente. Y entonces vienen las reacciones del público. Ayer hablando, porque nosotros, Ramiro y a mí, aparte de obligado, que nos están atendiendo maravillosamente. Si la señorina Jacqueline. ¿Sí? Que usted toma agua, compadre, yo creo que usted trabaja como en la triple A. Usted quiere usted agua permanentemente. No, a mí me gusta. disciplina, Julio. Vea, hay jugadores, por ejemplo, Roberto Vela, nadie negra, que es un profesional, un tipo entregado al fútbol, de una familia de futbolistas. Su hermano ayer me comentó, estaba feliz, porque el equipo del hermano ascendió a la primera división. Y a veces se le presentan las oportunidades, no las puede resolver. Su juego a veces se acopla a lo que usted pretende, a veces no. Entonces son unos casos realmente que son casos del fútbol, que solo ocurren en el fútbol. Y que generan presión mediática. Y que también generan, ¿no?, presión del público, de la gente. Yo le preguntaba, ¿te sientes incómodo por lo que la gente te grita? Me dijo, no, yo sé que estoy en el fútbol y el fútbol es así. Entonces, esos son unos detalles anexos al rendimiento de un equipo, ¿no? Un día por ahí leí algo que Menotti hablaba cuando estaba en el Barcelona, que en su intención de que el equipo elabore el juego desde atrás y salga a jugar como le gustaba a él, hubo una jugada y vino un jugador de él a un cierre y como que venía medio solo así y pateó la pelota violentamente así, casi mata lo del banco. Mato pelotazo. Y entonces, y que él lo vio así con cara como estresado y después del partido habló con él y dice, no, lo que pasa que la presión de jugar acá en el Barcelona. Entonces Menotti dice que le dijo, pero eso tiene fácil solución, dice. Te vas del Barcelona y vas a jugar a otro club. Al Getafe. Claro, vas a ganar menos, menos trascendencia, todo. O jugás en el fondo de tu casa con tu hijo y te más fácil. Es decir, elegí. Sí. Le está diciendo, elegí. Sí. Esto es para que sepas a dónde estás. Estás en el Barcelona. Mañana estás en el Real de Madrid. Estás en la selección. Y bueno, pero esa es la ley de este juego, y de cualquier juego de esta naturaleza. Mejores lugares, mejores retribuciones, más reconocimiento, si es lo que buscás y lo que querés. Ahora, si no buscás reconocimiento, si no buscás mejoras, entre comillas, mejor, uno cree que son mejoras, después a la larga, bueno, ese es otro tema. Te das cuenta que te han empeorado la vida, no te la han mejorado en nada, ¿verdad? Pero como es el ser humano, somos ambiciosos, queremos. La etapa de la vida que querés aparecer, que te nombren. Así es. Y salís como el gallo así, todo pavonado a la calle, para que te saludan, para que te vean. Y ya después cuando te das cuenta que eso es una mentira, que son cosas de momento de la vida de uno, te mantenés un poco más alejado, ya esas cosas las evitás. Pero esa es la realidad. Entonces Roberto, como cualquier jugador, sabe que está expuesto a eso y que cuando mete goles es un fenómeno y cuando no los mete es un burro. Bueno, si yo me pusiera a grabar todas las cosas que me gritan de ahí en el estadio, al principio soy un fenómeno, a los 10 minutos soy una porquería, a los 25 tanto, y depende cómo salgan los cambios que hago y cómo salga el equipo, al final es el resumen. Entonces yo no puedo hacer un resumen de mi vida o mis conocimientos, ni mi trabajo, ni nada.
apoyándome en las opiniones de la gente, no porque no me interesen, porque sé que son opiniones que salen de la emoción de ir ganando o que tu equipo pierda un partido. Entonces, no es una opinión. Si la gente tuviera tranquilidad y supiera todas las cosas que ocurren, cómo son y por qué ocurren, la gente de pronto diría, no, quedémonos quietos, no digamos nada, que la cosa no es por acá. Tendría otra opinión. Pero yo tengo que aceptarlo. Y si no, me tengo que ir. Gracias. Gracias. Profe, a propósito de ese tema, el otro día que teníamos una charla con Vicente del Bosque en Barranquilla, el profesor Vicente del Bosque decía, el manejar el camerino es un arte. Fue una de las frases que él señalaba. ¿Cómo manejar ese tema, por ejemplo, con jugadores? El caso específico Aguirre, por ejemplo, que era un jugador que fue titular durante mucho tiempo y que de pronto ahora no es tan riguroso titular. Y de otros jugadores que de pronto se les pasa ese tipo de situaciones. O sea, ¿cómo manejar eso para no generar de pronto inconformidad en ese profesional? A ver, ese es un tema. El tema de Aguirre es un tema puntual, porque Aguirre es un jugador de mis afectos. Porque en la etapa del 2014 fue un jugador fundamental en el equipo y siempre jugó y siempre enfrentó las situaciones y siempre estuvo allí y tuvo un gran rendimiento. Yo cuando llegué ahora, Jorge no estaba en su mejor condición, venía de una cirugía, ya no sé qué, no se había recuperado. Y después fueron llegando algunos jugadores que ocupan esa posición. Allí nosotros normalmente juega Chará. ¿Qué? O juega Harlan. Pues entonces no ha tenido la posibilidad de jugar. Jugó un solo partido en Bogotá, que hizo un gran juego contra Millonarios. Reapareció haciendo un gran juego en esa zona donde él se maneja. Que tuvo la falta de fortuna de que tuvo una pelota para meterla en la raya del arco y se le fue por arriba. Sí. Que no le quita lo que hizo en ese partido. Hubiera sido la frutilla, como dicen, claro, del postre, de la torta, y no pudo. Y no ha tenido espacio, ha venido mejorando, ha trabajado normalmente porque es un profesional serio, porque es una persona de bien, ese tiene disciplina, ese tiene buenos hábitos, es un buen compañero. Y entonces uno, cuando pasan esas cosas con esos jugadores, uno sufre un poquito, ¿no? Porque a veces está, a veces ni está en el plantel. Concentra, va, es decir, es un jugador muy importante y en algún momento de la vida le va a dar la chance otra vez de que nos dé la mano grande, como la ha dado cada vez que le toca, porque está preparado siempre. Pero son los casos donde a uno uno sufre un poquito más, sí, en esas decisiones con un jugador así. Y de resto, yo creo, para mí, lo peor que hay para mí en el trabajo mío son esas cosas. Sí. Decirle a un jugador, mirá, no vas a estar ni los 18, o este partido no vas a jugar, o jugó el partido y lo hizo bárbaro y al otro no juega. Solo tenemos jugadores como Sánchez y como Hernández que han sido básicos en los grandes resultados del equipo. Sí. En los partidos más bravos y más importantes. Y por ejemplo, hay partidos que no salen ni de suplente. El último partido. Por eso, bueno, y uno dice, pero ¿y entonces cómo es? Bueno, pero ese es el equipo. Porque nosotros no tenemos un equipo donde podemos jugar con los mismos 11 todos los partidos en cualquier lugar, en cualquier cancha, como sea. Mentira. No nos tenemos que decir mentiras. Porque tenemos, como le dije, es un equipo nuevo, que tenemos algunas debilidades que tenemos que ocultarlas apelando a nuestras fortalezas. ¿Verdad? Ya, las debilidades cuáles son y que las estudien los demás. Yo no tengo por qué hablar de esas cosas. Y como tampoco hay mucho tiempo de trabajo y de experimentar cosas, nosotros vamos ubicando los hombres de acuerdo a las necesidades que, desde el punto de vista estratégico, tiene cada partido. Nada más que eso. Es saludable, reconfortante. Me imagino que usted se sentirá orgulloso de ello, de que salgan algunos jugadores como que Fernando Díaz, lastimosamente no puede estar en estos partidos, en este partido de Copa Suramericana, como Víctor Cantillo, que apenas la gente lo vio, el público lo vio, los otros equipos, todo el mundo habla bien de ellos, sobre todo Luis Fernando Díaz. Me imagino que esa es una de las partes también. Te habla de que a veces me siento un poco mal cuando le tengo que decir a alguien que no juegue, pero a veces se debe sentir muy bien cuando ocurren esos
esos casos que no son muy comunes en el fútbol. Sí, yo he tenido en ese sentido, yo digo que suerte de encontrarme en mi carrera jugadores en varios equipos que después fueron jugadores importantes. Y porque yo me quedé siempre con algo que alguna vez hace muchos años escuché de los brasileros, que dicen, si juega bien, ponlo a jugar, no preguntes cuántos años tiene, si juega bien, juega. Sí. Entonces, claro que hay que mirar otras cositas, ¿verdad? Porque hay que cuidar mucho al jugador joven para que no entre y fracase. Hay que ver en qué momento se lo ubica, cómo está. Lo de Díaz es muy bueno, de todas maneras yo soy muy duro, trato de ser realista. Yo no creo que haya que estar mimando a un joven de 20 años, mimándolo, y que tengamos que entender y aceptar todo. Sí, lo hace porque es joven. No. Esto es fútbol profesional y aquí la exigencia del jugador la tiene que tener clara de entrada. Con respeto, con cariño, pero las cosas son como son. Porque con ese cuento le vamos quitando responsabilidades y van creciendo como uno cría a los hijos, dándole todos. Y cualquier error que comete el hijo, sale el padre a frentearlo. Yo soy responsable porque es mi hijo. No. Ya tenés 18 años, 19 años, 20 años. Escuchame, responsable sos vos. De tus cosas y de tu vida. Agarrá tu vida, no mires afuera lo que tenés que mirar adentro. Entonces yo trato siempre de ser muy exigente, porque así lo soy conmigo mismo. Y de que ellos sepan lo que tienen, lo valoren y lo aprovechen para beneficio de sus vidas, de sus familias, ¿sí? Pero a mí me alegra mucho verlos triunfar y verlos crecer, porque hoy o mañana yo no estoy en el junior o no estoy ni en el fútbol y digo, mirá fulano, mirá dónde va, ¿no? En la distancia uno los mira, ¿sí? Y si aquel se quedó, ¿qué habrá pasado? O a veces uno mismo los conoce tanto que dice, yo sé lo que pasó. Bueno, su entorno, su vida, le va cambiando. Yo veo cuando llegan y entonces todo el mundo, claro, llegan a un lugar y ven unos carros de 100 millones de pesos y ellos quieren tener su carro, y no quieren tener uno de 20, porque parece que la medida es tener uno de esos carros. No. Entonces yo les digo siempre, yo por ejemplo no tengo carro. Sí. En la época suya de futbolista, uno pasaba por el Romelio, yo estaba niño, Ramiro ya narraba, ¿verdad? Él narró varias actuaciones suyas. Creo que aquella vez que entró ensangrentado a la cancha, Ramiro estaba ahí ya de reportero. Me parece. ¿Verdad? Con May Fajardo y con Oscar Forero. Yo era un niño, apenas me llevaban ahí a la tribuna a ver los partidos. Creo que el carro más afamado era un Jeep que tenía Gabriel Verdugo. Puede ser, que lo manejaba con Dulio, nada más. Pero pues yo trato de comprender, porque son etapas de la vida. Yo ahora me pongo a pensar, yo digo, yo vivo en el hotel Dan, ¿verdad? Y yo pasa el bus por ahí de mañana y nos recoge siempre a los que estamos allí. Y me trae y me deja ahí. Después yo ya me quedo ahí en el hotel haciendo las actividades, descanso un rato, almuerzo, descanso, y después me pongo con el profe a trabajar en lo que es la organización del trabajo del otro día. Tanta cosa que hay que hacer, me pongo a leer, no voy a ningún lado. Cruzo al centro comercial ahí enfrente, voy a 3 cuadras de ahí, si quiero ir a comer, cruzo lo mismo. Entonces yo digo, ¿para qué yo quiero un carro metido en el parqueadero del hotel? ¿Para qué? Sí. Para problemas. Si yo salgo ahí, me tomo un taxi y pago 6.000, 8.000, 10.000 pesos, no es ni la plata, nada, pero ¿para qué? Si yo me quiero ir a Cartagena o me quiero a Santa Marta a dar una vuelta, un paseo, alquilo un carro 2 días, le entrego y salgo del problema. Para mí es un problema tener un carro. Que la matrícula, que anda, que el impuesto de la no sé qué, que voy a no sé dónde, que la gasolina, que el aire, que la rueda. Yo me subo y me llevan y voy conversando con el taxista, voy midiendo cómo está el ambiente en la calle. Se cuenta todo. Ahí voy el bumper con la radio prendida. Ponte ahí para ver qué dice. Escuchando a mi amigo. A mi amigo. Y yo le digo, señor, apague la radio porque me tengo que bajar. Mi amigo dándome garrote todos los días. Pero eso no lo pensaba a los 20 años, bro. No. A los 20 años compraba un auto de un color que la gente diga, ¿viste el auto que tiene Comesaña? Sí, claro. Entonces me gustaba el auto por fuera. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que era vivir un poco para afuera, de lo que digan los demás.
Después, con los años, ya los autos no me importaba el color, me importaba el confort adentro, sí, la comodidad adentro. Sí, buen aire, bien cómodo los sillones, no me importaba lo que dijeran si el color era lindo o feo. Y ya después, ya yo a veces digo, pero ¿y un auto? Yo me enredo con un auto acá, me meto una enredada con este tráfico que hay, yo termino peleando con alguien, alguien me va a gritar algo de la calle en un semáforo y yo me voy a bajar y me voy a pelear. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo no necesito eso, hoy no necesito eso. Oye, profe. Ando liviano de equipaje. Sí, sí. Oiga, profe, ahora que hablaba de que dice que el amigo dándole tú. Entonces, el proceso ese suyo, primero como jugador, después como director técnico, ¿cuál ha sido de pronto el momento más complicado o el periodista con el que más de pronto ha tenido usted complicaciones, problemas, que de pronto haya llegado en un momento determinado a enfrentarse a un periodista o algo? No, yo tuve algunos incidentes, de algunos me dolió. Un día tuve un problema con Forero, con Oscar. Uh-huh. ¿Con Oscar? Sí, con un tema de Cassiani, que yo me acuerdo que le estuvieron dando garrote a Cassiani, no Oscar, no. Fue alguien que ya no está en este mundo y bueno, y no digamos nada, pero yo llegué al estadio muy inquieto porque el tema era con Cassiani. Uh-huh. Cassiani era un buen muchacho, pero también a veces eso lo ponía nervioso. Y jugábamos contra el Cali, no me olvido nunca. Y de entrada, nomás como 10, 15 minutos, Toninho... ¿En el metro? En el metro. El brasileño nos hizo un gol. Y habían estado insistiendo que jugara Jiménez y no Cassiani. Claro. Yo puse a Cassiani. Cassiani jugaba ahí. Y la gente se la agarró con Cassiani, porque la jugada fue un penal que Paso se hizo, ¿verdad? Y tenía tanta responsabilidad José María, que no sé, Cassiani, el hombre se escapó, fue allá, bueno, listo. Hicieron el gol y terminó el primer tiempo y le tiraron a Cassiani de ahí. Cuando entramos le tiraron con una butaca de esa, le tiraron a Cassiani ahí. Y llegamos al vestuario y yo lo vi a Cassiani muy nervioso, muy todo, y yo estaba, y digo, lo tengo que sacar, porque si lo meto al segundo tiempo nos van a acabar con el equipo, la gente lo va a enloquecer y nos va a hacer daño. Y lo saqué contra mi voluntad, porque digo, bueno, lo saqué. Y cuando termina el partido, que perdimos creo 1-0 al final, vino Oscar a entrevistarme, algo así, y algo me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero seguramente yo estaba en guardia, sí, y le tocó a Oscar, pudo ser cualquiera, ustedes, que haya venido. Y algo, la pregunta era lógica. Bueno, pasó que Cassiani, que no sé qué, y no me olvido nunca que Oscar se sorprendió y pensó que yo lo agredía o algo, y con el micrófono me hizo así como a la cara, medio. No me alcanzó a pegar, pero una cosa así como. Y yo de ahí nomás, no me olvidé, tenía unos zapatos yo de punta así, y le pegué, le metí un puntazo en la. En la tibia. Todavía le duele. La tibia. No, le pegué un puntazo ahí, entonces el lío se ahí, nos separaron. Yo, esa es una cosa que me arrepentí en la vida, porque yo con Oscar nunca tuve ningún problema, nunca fui respetuoso conmigo, nada. Fue una situación de momento muy dura. Y después, las cosas más difíciles que tuve fue con Perea, con una ventaja, que Edgar le decía un disparate a uno y se lo encontraba en la calle y decía, lo abrazaba. Juliño, mi hermano americano, me decía, y yo me bajaba la guardia. Sí, entonces, sí. Él era así, yo aprendí a conocerlo, y un día yo estaba en Santa Cruz de la Sierra con el Cali jugando Copa Libertadores, y Jaime Ortiz Alvear, que en paz descanse, Jaime, un fenómeno, me dice, profesor Comesaña, ¿y usted cómo la va con fulano de tal? Porque él dice que usted va a acabar con el Deportivo Cali, que no sé cuánto, todo. Y le digo, mire, no me diga Jaime, ni me hable de ese señor que hace 20 años que le está mintiendo a la gente de Barranquilla. Y ha salido en la polémica, y ha salido Perea del otro lado. Cállate, muerto de hambre, que viniste con los dedos de afuera de los zapatos con tu mujer a Barranquilla y te matamos el hambre. Bueno, ¿Qué pata puso ese huevo? Bravo, Esteban. Bueno. Me asesinó. Entonces, ahí estuvimos medio distanciados, pero bueno, pero con Edgar era así, después lo veía y
nos abrazábamos. A nosotros alguna vez dijo que cuando nos fuimos con Fabio para Emisor Atlántico en el año 93, Ernesto McLaughlin hizo un programa de Mundo Costeño. Entonces fue a preguntarle a Perea que qué pensaba de la ida de Fabio y de nosotros para Emisor Atlántico. Y dice, con Fabio no tengo ningún problema, gran profesional, pero este par de elementos ya le dio orden a los celadores de disparar si nos ven siquiera por la acera de enfrente. Edgar era así. No, pero los tiempos cambian desde todo punto de vista, don Julio. El comportamiento, la conducta en general hasta del público ha cambiado ahora. Bueno, el caso de las redes sociales y todo eso. De pronto ahora somos más actualizados con las cosas, podemos ver todo. Antes solamente el contacto del jugador en el entrenamiento o en el partido o lo que dijera un periodista, nada más. En ese sentido las cosas han cambiado. Hay más inmediatez ahora. Hay menos privacidad. Se ha perdido la privacidad, cosa que yo a mí me cuesta mucho adaptarme, porque yo creo que hay cosas que... Para mí, digo, yo soy de otra generación. Sí, no sí. Hay cosas que no se den. No puedo adaptarme. Claro, porque incluso pierden esa intriga de la gente. Yo, por ejemplo, cuando veo que entra la televisión y filman todo adentro del vestuario que están haciendo los jugadores, digo, esto se acabó. Sí. Porque la gente quería saber qué pasaba ahí adentro. Y no pasa nada diferente a lo que pasa en otro lugar, pero yo no puedo meter una cámara en la habitación mía. Ya nadie se imagina las cosas, todo lo ven. Entonces, eso quita interés también, quita. Pero bueno, pero son los tiempos. La gente tiene derecho a saber todo, a lo que quiera. Yo digo, no. Trato de no pelear con eso. Me cuesta mucho aceptarlo y entenderlo, pero tengo que aceptarlo. Bueno, para usted como técnico, sin duda alguna, ya para cerrar esta entrevista y agradecerle esta mañana que la hemos pasado bien. Usted tiene una ventaja sobre muchos de los técnicos. Hay técnicos que se preparan para ser técnicos, estudian para ser técnicos, nunca han jugado fútbol. Hay uno que solo han jugado fútbol y poco se preparan. En el caso suyo, ha jugado fútbol, ha vivido este deporte y se ha preparado. Es sin duda alguna ventajoso tener esas condiciones, es decir, la condición de conocer el fútbol, de prepararse para el fútbol, de seguir viviendo en el fútbol. Yo pienso que es fundamental, o es una parte muy importante el haber jugado. El prepararse, cualquier persona se puede preparar, cualquiera se puede preparar. Yo creo que no hay imposibles. El hecho de haber jugado al fútbol es una ventaja grande. Yo tengo 51 años en el fútbol, 52 años en el fútbol. Pongámosle de los 18. Tengo 69, para 70 ya el año que viene en marzo. ¿Para 70 ya? Sí. O sea, sí. Usted puede ser hijo de Huillera fácilmente, ¿verdad? Ahora sí, andamos en muy buenas relaciones. Sí, está bien. Sí. No, ese es nuestro padre. Sí. No, Ramiro dice que es nuestro abuelo. No, yo no sé, yo no. Usted es el que me mete en vainas a mí con Hugo. Hugo es un tipo muy joven todavía. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay cosas que son muy importantes y que yo nunca pude. Yo creo que perdí el tren de... Debía hacer otra vez. Yo creo que manejé mal mi carrera. Yo pienso que manejé mal. Claro. En algunas situaciones por darle, no me arrepiento de esta parte, no me arrepiento porque le di más importancia a las emociones, a la parte emocional, para tomar decisiones, ir a determinados lugares donde no iba nadie y donde sabía yo que tenía las mayores posibilidades de que me vaya mal. Pero por alguna razón, emocionalmente decidía, digo, bueno, allí hay que ayudar y meterle el hombro a esto y voy. Y me metía. Nunca antepuse el dinero por encima de esas otras cosas. Y me gustaba el reto y me le medía. Yo me sentía capaz de hacerlo. Y lo otro que yo creo que yo debí irme de América, no mantenerme dando la vuelta siempre en los mismos lugares, debí irme, no sé si a quedarme, pero irme a especializarme más en otras cosas que hacen al entrenador. Irme 2 años. 3 años a Europa. ¿Qué país, por ejemplo, a vivir? ¿Preferiría? ¿Italia? Yo diría que
Dependiendo, porque sí. Uno, yo debí también aprender un idioma porque me sobró tiempo. Intenté a ver una vez con el inglés y después lo abandoné, digo, pero debí estudiar un idioma. Y hoy estaría agradecido porque hubiera abierto puertas en otros mercados, ¿verdad? Y debí estar por lo menos en Europa un par de años, hacer especializaciones, ir a ver otro mundo, para decir que la verdad está en Europa. Pero los europeos toman todas las cosas que nosotros creamos, porque somos muy creativos y no valoramos, las toman ellos, las analizan, las ordenan, las organizan, y nos venden los libros a nosotros para que nosotros aprendamos. Sí, así es. Son los libros sacados de las cosas que, acá hay, que los jugadores acá inventan. Por eso ellos llevan siempre jugadores sudamericanos, no son bobos. Entonces, esas cosas como hizo Reinaldo Rueda, como hizo Osorio, como hizo Pinto, que se fueron y van a Alemania. Y yo por estar trabajando y por estar en esto, nunca fui. Me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta informarme. Pero no es lo mismo que vivenciarlo. Entonces, hubiera sido un entrenador mucho más completo y hubiera alcanzado otros niveles. Otros niveles. Yo pienso que me desgasté en un medio que se lo come a uno, se lo va comiendo, lo va gastando, y donde a uno cada vez es más difícil hacer realidad sueños y cosas que uno tenía en la cabeza o tiene en la cabeza de haber logrado, ¿no? Claro. De haber estado a otro nivel. Si no hubiera sido técnico de fútbol, ¿qué otra cosa hubiera sido, profesor? Y hubiera seguido siendo un jugador de fútbol retirado, resabiado, renegando de todo. En Montevideo. En Montevideo, donde sea, donde estuviera, porque el que juega al fútbol y después se va del fútbol y no es técnico de fútbol ni está en el fútbol, yo sé que es así. Vivimos enojado con el mundo, con todo, porque nada, porque el fútbol, porque yo, y hablando de que yo haría esto, yo haría el otro, ¿no escuchan los jugadores de fútbol hablando? Y yo a veces los miro y digo, pero cuando jugaba ni le interesaba nada eso, ahora resulta que es técnico de fútbol también. Gracias. Pero porque es normal, porque uno cree que dirigir un equipo de fútbol es haber jugado al fútbol. Y lo primero que aprendí cuando fui al Uruguay a hacer el curso de entrenadores, a los 20 días o al mes de estar ahí, me di cuenta que yo era un ex jugador de fútbol que me habían puesto alguien bondadoso, me había puesto a dirigir un equipo de fútbol porque yo jugué al fútbol, pero yo no era un entrenador. Me llenó de una cantidad de inquietudes y de expectativas. Digo, no, a esto hay que andarle y caminarle, hay que ordenar las ideas, hay que aprender a planificar, hay que aprender métodos de entrenamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros en Sudamérica creo que en Europa está mejor el tema del aprendizaje, de la enseñanza y de todo. Y como somos sudamericanos y somos despiertos en muchas cosas y somos creativos, el apoyo ese apoyo del aprendizaje ese, para mí es fundamental. Yo cuando veo a los muchachos jóvenes que no, ¿qué hacen? No, estoy aquí, estoy de director técnico ahora y voy a llegar a una división de menores. Pero vos, ¿a qué aspirás? ¿A ser el mejor director de divisiones menores o aspirás a ser un entrenador de divisiones menores? Porque ¿qué aspirás? No, yo quiero dirigir primero. Bueno, entonces andate. Tomate un avión, andate, dormí en una plaza y anda a otro lado y decí que te vas a ir a estudiar y aprender cosas y después volvés tranquilo. Oiga, para que vea, perdón Ricardo, que hay un aficionado aquí que me conmueve el tema del mensaje del aficionado. Vladimir Palma dice, hola, mi nombre es Vladimir Palma, soy paciente terminal, tengo cáncer en el cerebro. Quisiera que el Junior de Barranquilla quedara campeón de las tres copas. Le mando saludos al profesor López Aguilar. Para que vea lo que es el tema del fútbol y la vida, ¿no? Pero claro, pero por eso digo, por ejemplo, esta situación de una persona realmente con problemas importantes, ¿verdad? Y que nosotros decimos que tenemos problemas porque perdemos un partido de fútbol. Sí. O la opinión de un aficionado así que tiene ese deseo. Si mañana opina y dice que somos un desastre, que jugamos mal, ¿qué podemos decir nosotros? Nada. Entender. Entonces, no, que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer el mayor esfuerzo posible, todo lo que está a nuestro alcance para lograr eso y ojalá podamos cumplir su deseo. Dos preguntas. La primera, tema Espinoza.
Chará y Teo van a los amistosos de la Selección Colombia o no van. Y el segundo tema, pensando en las dos cosas, en el juego de mañana y en el juego del lunes, tiene ya algo más o menos una idea para comentarle a la gente, de saber quiénes podrían más o menos ser la base de este equipo, teniendo en cuenta la situación que usted explicó al comienzo, que es posible que vayan algunos sub-20 al partido en Bucaramanga. Entonces, esos dos temitas. Bueno, el tema espinoso. Sí, no, el de la selección. A ver, una cosa es lo que nosotros queremos por nuestros intereses, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los intereses de las demás personas, ¿verdad? Quienes están al frente de la selección. O sea, nosotros nos gustaría que tener los jugadores. Ahora, la decisión, si ellos lo citan, si el entrenador Pekerman cita a los jugadores, el Junior los tiene que entregar, tiene que ir. Yo no voy a hacer un escándalo ni voy a ponerme a llorar, porque es una cosa que yo no puedo solucionar. No está a mi alcance. Entonces yo me tengo que salir de ese problema, y si lo citan, Teófilo y Chará de venir a la selección y de cumplir sus compromisos, y nosotros buscarle soluciones a los temas. No, son circunstancias que a veces se atraviesan en la vida y hay que aceptarlas, digo yo. Así que eso está ahí. La federación decidirá, lo que decidan está bien y será aceptado. Yo no voy a entrar a pelear con eso. Y lo otro, la idea es que quienes no jueguen aquí mañana, yo diría que 45 minutos, o que no tengan posibilidad de participar y mucho, y midiendo después del partido cómo queden las cosas y tratando de imaginar el juego de vuelta y las horas de recuperación y eso, creo que muchos jugadores tendrían que estar porque necesitan jugar. Tampoco podemos tener los jugadores aferrados si no juegan o compiten muy poquito y no, vamos a tenerlo acá con nosotros porque no estamos entrenando fuerte ni nada con los que van a competir, entrenamientos livianos. Entonces tendrían que ir a jugar, y eso, como el partido es el lunes y nosotros jugamos jueves, ellos el martes estarían en casa de vuelta y estaríamos nosotros con tiempo de recuperarlos. Y que ayuden al equipo a hacer un buen partido, a tratar de conseguir los puntos. Finalmente, profe, ¿a qué hora es el reconocimiento del campo hoy? Vamos a salir de acá, 5 o 5:30, vamos a salir del hotel, vamos a ir temprano por el tráfico. Sí. Y bueno, ya, quedamos listos. ¿Quiere decirle algo a la gente que se haya quedado fuera del tintero en esta charla? No, decía un fanático ahí que escribía que allí está el entrenador de... Ya, sí. Muéstrese. Está el profesor Luxemburgo, el rival, Luxemburgo. Luxemburgo. Y que me miró feo. Sí. Me miró con cara de querer ganar. No, de verdad. No. Yo puedo ir allá a decirle es un señor. Ya lo saludé. Profe, nos decía un aficionado ahorita que, oye, qué entrevista bacana. Parecen tres barranquilleros tomando cerveza en una esquina. No. Por la charla informal, decía el tipo. Seremos disciplinados. La cerveza la tenemos abajo de la mesa. Profe, muchas gracias, por este cariño, tiempo. Sabemos que no es fácil un día previo, de pronto un partido tan importante como este, pero bueno, se ha tomado el tiempo para estar con nosotros aquí conversando con la afición, porque al final nosotros simplemente somos ese puente entre ustedes, los protagonistas del espectáculo y la afición. Mi cariño a toda la gente en Barranquilla que está mirando, y bueno, un abrazo a todos y que esperamos hacerlo mejor. Gracias. Bueno, ahora que se vaya Julio, entonces venimos nosotros aquí, cogemos a lo Perea. Y le damos con todo. Gracias, profe. No se ocupen de eso, que está mi amigo allá que me mantiene vigente siempre. Un abrazo, profe. Profesor Julio Avelino Gómez Aña con nosotros en esta última hora aquí conversando.